Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, canal de Amaras Food. Nuestra receta de hoy es la masa de empanadas. Es una masa crujiente por afuera y suavecita por dentro. Vamos a empezar a preparar nuestra receta. 4 tazas de harina de trigo, 3 cuartos de yogur, 2 cucharillas de maicena, una pequeña de polvo royal, 2 de mantequilla, una de sal para relleno, queso y carne molida. En el primer paso colocamos la harina de trigo, la mantequilla, la sal, la maicena y el polvo royal. Y voy frotando los ingredientes para que la harina absorbe toda la mantequilla. En el segundo paso agregamos el yogur poco a poco y vamos amasando. Coloco toda la cantidad y al final, si yo siento que la masa está un poquito tiesa o dura, le puedo agregar un poquito de agua para que me quede la masa suavecita. Aquí estoy viendo que la masa le hace falta un poquito de líquido, así que voy a agregarle un poquito de agua. Aquí le agrego una cucharilla de aceite vegetal para limpiar el envase bien de toda la harina. Es necesario amasar por 10 minutos hasta obtener una masa muy suave. Ahora la dejamos reposando por media hora. Aquí tengo la masa lista para empezar a rellenarla. Fíjense cómo tengo la masa súper suave y no se pega en las manos. En caso si la masa se pega en el momento que van a trabajar con ella, le colocan un poquito de harina de trigo. Ahora vamos a extenderla. Tratamos de que sea súper finita y delgada. Yo las voy a rellenar con queso y carne molida, salteada con cebolla y 7 especias. La pueden rellenar con pollo mechado, carne mechada, eso depende del gusto de cada persona.
Les recuerdo suscribirse a mi canal, regalarme un like, un comentario, compartir mi video y seguirme en mis redes sociales, Amaras Food. Calentamos el aceite a fuego medio y empezamos a freír las empanaditas, el sambusak. Cuando las tengo doraditas, las retiro inmediatamente. Nuestra receta de hoy ya está lista. Espero que le haya gustado. Miren cómo queda, súper crujiente por afuera y muy suave por dentro. De verdad que se la recomiendo muchísimo. También la pueden preparar y conservar en el congelador por mucho tiempo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. شكرا كثير لكم ونلتقى بفيديوهات جديدة إن شاء الله.